para el barrio Musu, localidad de Puente Aranda, y es que allí los vecinos están cansados por los robos que cada rato se generan en este sector. Pues resulta que en horas de la noche aparentemente se habían metido algunos ladrones a una vivienda. Allí tienen un frente de seguridad todos estos vecinos y en cuestión de segundos llegaron aproximadamente 40 personas para rodear las viviendas. Sin embargo, al final todo fue falsa alarma. Sin embargo, algunas personas dicen que sí lograron ingresar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando en este sector? ¿Qué dicen los vecinos? Aquí les contamos. Los residentes del sector de Musu y Autopista Sur de la localidad de Puente Aranda se han visto afectados por el aumento de hurtos en los últimos meses. Por tal motivo, la comunidad ha creado un frente de seguridad para combatir a los bandidos. En realidad es que en toda Puente Aranda y en especial en esta UPZ, la UPZ Musu 41, hemos estado a total merced de los delincuentes. Cada día llegan más delincuentes a robarnos, están apuñalando, en este momento se están entrando a las casas, están tratando inclusive de abusar, como vimos el caso en el Alcalá. Sobre las 8 de la noche se prendieron las alarmas en la comunidad, puesto que una vecina observó algo sospechoso dentro de una vivienda y gracias a la comunicación que tienen más de 30 personas, llegaron y rodearon la casa para verificar si dentro del interior se encontraba algún delincuente. Una vecina acá del sector comenzó a ver que se estaban moviendo las cortinas, que estaban prendiendo y apagando luces de una casa donde los dueños no se encontraban allí. Entonces la vecina de una vez lo comunica a los grupos de seguridad que tenemos, en los cuales hay más de 500 y 600 personas, los cuales estamos interconectados porque nos cansamos como tal de que nos estén robando y de que nos estén cogiendo las casas. Ya no podemos tener nada en nuestras casas porque hasta ni siquiera en la casa podemos estar seguros. Denuncian que aunque el sector ha sido por muchos años tranquilo, sí se ha estado viendo afectado porque se han registrado robos en diferentes modalidades. Para nadie es un secreto que Bogotá está azotada por la delincuencia. O sea, en este barrio se cometen delitos como son hurto de celulares o robo a las pertenencias o robo a vehículos, y se está viendo de manera reiterada en este barrio. La comunidad manifestó que la unión hace la fuerza, por eso entre todos seguirán denunciando hechos de inseguridad a través de sus canales comunitarios. Nos salimos todos, como usted puede ver, hay una cantidad considerable de personas. Eso quiere decir que la solidaridad aquí en el barrio es buena. Necesitamos un poco más de cómo articular para que haya cámaras, para que haya un sistema de advertencia a los vecinos, porque si nos unimos todos, muy seguramente vamos a vencer la delincuencia. Al final la policía ingresó a la casa, pero no encontraron a los supuestos ladrones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.